Sí, ¿por qué no? Este equipo está bien. Que sí, que está todo bien. Vale. Espero que no se despierten las telecias. Se van a despertar las telecias. Algo tiene que haber para impedirme llegar a mi objetivo. O algún mecón, habrá por aquí campante. A ver. Tiene que haber alguna tercera fuerza involucrada. Porque aquí nadie quiere luchar. Aquí todo el mundo quiere la paz. Pero... ¿qué cojones? O algo está poseyendo al hermano, o es una marioneta y detrás de todo hay alguna fuerza maligna que, yo que sé, solamente quiere ver el mundo arder. Porque si no, mira, si hay Mekon. Hay definitivamente Mekon. Fantástico. Pero por ahora no tiene sentido. No, es que nos atacaron Bionis ya, pero ¿por qué atacó Bionis? Atacaría por algo. ¿Porque el papá Pitu fuera un cabrón? Porque no han llegado a dejarlo claro y no parecía muy cabrón. Papá Pitufo. ¿Cuándo lo vimos? Además es papá Pitufo. Papá Pitufo no puede ser un cabrón. Aquí tiene que haber alguien más liando la parda, haciendo que unos se enfrenten con otros y otros con unos. ¿Por qué no tiene sentido esta movida? Y aquí nadie quiere luchar. No, pero es que atacamos nada más que para defendernos, pero tenemos... Como no estaba Bionis destruido del todo, me puse a dormir. Yo, no, ¿cómo que no está destruido del todo? Espérate un momento. ¿Qué te para? ¿Para qué quieres destruirlo del todo? Hostias. Mata la cabeza, pero deja el cuerpo vivo. Mata al papá Pitufo, pero no me toques los cojones a los humanos. Pero bueno, da igual. Espera un momentico, tengo que poner pausa un segundo. No está pasando nada en absoluto. Y ese tío definitivamente no me va a ver. Voy a entrar en un menú por si acaso. Vale, nada, falsa alarma. Pero no me he enterado todavía muy bien de la historia, o sea... No me queda claro la guerra esta... O sea, si... Tenemos a Fiora que tiene los recuerdos de Meinez esta. Y Meinez nos habla directamente, algo ha tenido que omitir. O sea, está claro que algo ha tenido que omitir. Es un juego de estos japos... Oye, quítate del medio que te van a ver Dunban, con sin camiseta. ¿Alguna...? Es evidente que parte de la historia ha tenido que omitir. Porque el comienzo de la pelea no lo ha explicado. Pues nos atacó Bionis, pues porque sí. Pero aquí alguien se está guardando información relevante. Y estoy suponiendo que tengo que ir para acá. Pero estoy viniendo así en plan a lo loco. Supongo que es para acá. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Ey! Son grises ahora. Les han cambiado la pintura. Esto no me gusta. Es evidente que son más poderosos porque tienen otro color. Y me quitan una cantidad de vida increíble. Por lo menos me curo. ¡Ey! Donkey Kong ha venido también. ¡Huh! Evité enfrentarme. ¡Wow! Nivel 67. Taladro de movidas. Oye, ¿no he curado a esa? No, me va a matar a mí ahora. ¿Por algún motivo no ha hecho su ataque? Mi vida está regular, pero está... A ver... Dios, ¿cuánto tiempo estamos en el suelo? Hacer ataque multi... No debería haberlo hecho, pero bueno. Protección. Tenía que haberme curado, no me he curado, Dios, espero poder continuar la cadena. Derribo, no continúa la cadena, eso es malo. Me van a matar muy matado. Mata a esa, no importa. Tú, Dunban, sigue pegándole, que tengo que subir la amistad. Que nos hemos quedado sin. Aunque que maten a eso no me viene bien, pero... voy a morir.
estoy muerto. Esto por no haber usado la puta cura. Me hubiera matado. Esto es un desliz. Pequeñico. ¡Wow! Respawnéame más lejos. Si no pasa nada. Si podemos poder lamer la piedra otra vez, vale, pero esto no mola. Oye, ¿eso de ahí qué es? ¿Y se puede lamer? Ah, no, es parte de la valla. Parecía otra piedra. ¡Ja! Pero... ah, me joden los juegos estos japos que siempre tienen que... dejar algún detalle en la... entre las sombras. Sin decirlo y es como... no. Ah, pero es que no te he dicho el origen de la pelea esta. Pensaba que era evidente. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos, se supone que esta tía tiene los recuerdos de Meiridith. Algo se han guardado. Aquí hay algo que no me han contado. Voy a enfrentarme a estos dos enemigos que así a lo mejor subo de nivel o algo, yo que sé. Y esta vez no parece que quieran moverse. Vale, qué cojones. No me dejan... me han debido hacer algo para no poder hacer ataques. Demasiado las artes. Vamos a ver, ataca a este, gracias. Te estamos atacándolos aquí. Así un plano aleatorio. Pero cada vez que hago el ataque en equipo es para cagarla. No para otra cosa. Vale, estos no cuestan nada. Los de arriba son negros y eso es peor. Y Donkey Kong me ha jodido. Esto está controladísimo. Tú vas en el peor momento, macho. Espada máquina y lanza máquina. Todos tenemos ya mierdas máquina, ¿no? Pues a tomar por culo. No me está dando mejores armas así en este sitio. ¿De dónde ha salido Donkey Kong siquiera? ¿Ha venido caminando por el lado o algo? Pues de repente estaba ahí. Vamos a matar primero al verde, yo creo. Es más, vamos a matar primero al negro, que el verde va a hacer menos. Míralo, sale de arriba. Dios, si no cabe por ahí. No me imagino que pueda venir por ahí, es demasiado grande. Vamos a disminuirlos en número, me parece. Que son más de los que me gustaría enfrentarme. Ay, mierda, me acuerdo a mí, yo tenía vida. Me confundí mi vida con la de la tía. Wow, ¿qué cojones? Siento que me teletransporto. Vale, hay que matar a uno de los que tenía que matar. Soy un tío guay. Ahora, mientras aún tenemos algo de vida, vamos a hacer la cosa de hacer. Que la tía está a punto de morirse, por cierto. Y no me gustaría usarla. Cúrate, pero bien a ti misma, por Dios. Que estás regular. Y tú al puto suelo. Ahí está, bien stuneado. La estrella debe ser stun. Es el símbolo de stunear a la gente. ¡Wow! Pensaba que era el de los rayos estos amarillos. Ya he descubierto la estrella. El gran misterio de la humanidad que siempre me pregunto en cada combate que hacemos y consigo stunear a alguien. ¡Wow! He esquivado dos ataques sin saber ni cómo. Oh, wow, lo ha derribado cuando tenía que derribarlo. Sé que ha sido casualidad, pero oye, esto está bien. Vale, el jefe este yo que es un mierdecilla. Os ponéis en todo el pelotón este que he ido a derrotar a los máquina de 3 en 3, en equipos de 3 para derrotar a cada una de las caras estas y se hacen un segundo, ¿sabes? O sea, este tiene nivel 67 y estoy seguro que los máquinas que han enviado para allá no son mucho mejores, si son mejores, que no lo creo. Vale, hay una exclamación roja por ahí que es completar una misión.
Que no sé qué coño será. Pero vamos, para reconstruir a Nigrath, como se llame la ciudad esta. Si no he reconstruido Colonia 9, ¿tú te crees que voy a reconstruir la movida esta? ¿Y qué es eso? Ah, vale, es una mantis religiosa. Que no sabía que se movían con iluminando el culo. Cada día se aprende algo nuevo. Y aquí hay algo de los... de despertar a las telecias o algo, ¿eh? Aquí las telecias van a tener algo que ver con toda esta movida. Empiezan a tener nivel la gente, pero bueno, no voy mal del todo por una vez. Aunque me pueden matar de tres hostias, pero oye, siempre que no me peguen tres hostias seguidas rápido, tengo curas y mierdas para curarme, se supone. Este también es negro. Madre mía, hasta cuando lo he visto, de repente me impone. Antes no tenía miedo, pero ahora sí, porque he descubierto que es negro y no son los tíos con los que me he enfrentado todo el rato. Pero el desangrado de Dunban, ya es que no se aprecia. ¿Por qué no estamos fuera de combate? ¡Ah, hola! El ojo de sombras este me da evasión. Supongo que sí, ¿no? Porque no creo que es cuando más activo. Pues todo una gran casualidad. Bueno, no pienso gastar el poder de la amistad con este pavo. Voy a dar vueltecita. Tiene 5 niveles la colonia 6. No me jodáis, por Dios. Que yo estaba muy a gusto pensando que no hacía tanta falta para cosas para construir la ciudad esa. He examinado la telecia, tal como dijo el terminal, que definitivamente le causé, leí lo que ponía. Y ya está, mi conclusión es que está muerta. Soy un doctor profesional, licenciado. Bien, pulsamos botón número 1. Se ha iluminado una cosa. Maravilloso. Ah, ese pasillo principal va a conectar los 4 pinchos que hay que iluminar. Y hay muchos enemigos. Eso es malo. Mientras no me enfrente contra la mantis... ¡Mira! Hay otro guardia esperando ahí. Otro mono. Estúpido mono. Creo que a estos dos los voy a poder ignorar. Y por quien dice dos, dice tres. Pero creo que tengo que ir para acá. Madre mía, ese mono no me gusta. Vale, ¿dónde estoy? ¿Es por aquí? No es por aquí, A lo mejor sí es por aquí. Dios santo, esto está más protegido que la... ¿Por qué hay tantos guardias? Si en la ciudad esta no había nadie. Cuando hicimos la vista del principio esto estaba abandonado. Han enviado el ejército ahora. Después. ¿No tenéis una guerra que luchar? Mira, si están aquí todos los monos. Si la mitad de los monos me los han dejado aquí para mí. Hola, Telecia. Creo que me voy a tener que enfrentar contra un mono, quiera o no. Eso no es otro punto. No. ¿Dónde estoy? Estoy donde no tengo que estar, pero oye, mira qué bien. Mira lo que me he encontrado. Piedras que lamer. Ha merecido la pena venirse por aquí atrás. Vale. Pero me he perdido. No, espérate. Sí que hay un punto ahí arriba. ¡Wow! No lo había visto. Joder, estoy ciego a veces. A ver, ¿puedo saltar para enfrentarme nada más que al de arriba sin tener que enfrentarme al mono de abajo? Creo que sí. Y creo que no. Hola, mono. De ti precisamente estaba hablando. Que te quería decir que tenía muchas ganas de enfrentarme a ti. Honestamente, puedo pasar de él. No sé si... ¡Oh, no! Ha venido el de arriba también. Eso es malo. Cambio de prioridades. Vamos a empezar pegándole a los pequeñejes. ¡Oh, Dios! ¿Hay más? Esto ha salido todo lo mal que podía salir. Rápido. Centremos todos nuestros esfuerzos en matar a este bicho pequeñajo. Sharla, cúranos a todos que nos haga falta. Abusemos del pequeñín. Que aún tiene vida, ¿sabes? El cansino. Cosa eléctrica. Tiene que haber tirado. Haz esta movida. Ups. La he liado pardísima.
Ataque cosa roja. ¡Wow! 24.000. Si esto se lo hubiera hecho al enemigo que me importa más matar y no a ese, voy a merecer la pena. El siguiente enemigo opino que va a ser este. Están subiendo más. ¡Wow! ¡Wow! Me han quitado toda la vida de un ataque. Me han quitado toda la vida de un puto ataque. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie en absoluto. Sarla, ¿me curas, amiga? No, no me va a curar. Nunca más. Oh, eso es lo peor que podía haber hecho. He muerto justo cuando la revivió. ¡Oh, Dios! Vuelta aquí. Bien. ¿Por dónde coño me he ido para llegar hasta allí? Y a lo mejor tengo que empezar de abajo arriba y no alcanza. ¡Anda y veste a la porra! No, contra ti ya me enfrenté. Paso de ti un montón. O sea, repetir monos, eso ya no. Son monos robóticos, lo sabe todo el mundo. Es evidente que tienen que ser monos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, mira! Esa ha spawneado delante de mis narices para no poder esquivarla. ¡Fantástico! ¡Tres cuartos de vida de una hostia! ¡Pues nada! ¿Puedo alejarme suficiente como para poder golismear la cosa esa en paz? Parece que sí. Tienen dos guardias al lado, pero son más de dos guardias. Cualquier cosa que hagas aquí, alertas a un grupo de cinco por lo menos. Están todos rodeando las cosas. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Esa mira la telecía, fantástico. No me vais a volver a ver. ¿Esta telecía se puede usar como puente? ¡Ja! Puente telecía. Esto no es irrespetuoso para nada. Y ahora sí. Vamos poco a poco, de abajo arriba y no al contrario. Porque me he intentado luchar contra 5 niveles de enemigos distintos y no ha sido, a lo mejor, la idea mejor del mundo, pero en mi defensa no había visto el piso de abajo. Me ha visto el mono. ¡Wow! Si es que aquí hay más gente que en la guerra. No, literalmente, en la guerra no hay tantos putos robots. O sea, no te creas que se han ido... O sea, si tienen tanta gente para dejar en la ciudad, en la guerra tenía que haber como 15 veces más enemigos. Sin exagerar. Si tienen tanta gente para dejar una ciudad... ¡Au! Hola, mono, ¿cuándo has bajado? Gracias por matarme sin poder de la amistad, por cierto. Maravilloso. Ah, me han respawnado aquí. Es un punto importante. Vamos a ver. ¿Hay alguna forma de ir por aquí abajo a lo mejor? Sin alertar al mono. Quietos. Piedras que lamer, que no había sido informado de ello. Matan de dos hostias. Fantástico. Ahora sí. Ahora me siento con energías. Ups. Anda, mira, ese es el puente. Creo que a lo mejor tengo que venir por aquí. El caso es no alertar a Donkey Kong. Que luego tendré que enfrentarme contra él, pero coño, solo. No con 5 más. Si solo se pudiera subir arriba directamente, hubiera sido entretenido. Vale, ahora sí. La revancha. Esta es la buena. Las de antes eran de mentira. Mira la vida que me quitan, macho. Por mi... Donkey Kong está bajando otra vez. ¿Por qué está bajando otra vez? Estúpido Donkey Kong. Que por cierto, la parte de que podía ser algún familiar o algo así metido en el robot, lo hemos debido olvidar ya. Necesito una mejor armadura con Sul, yo creo. Aunque luego sí, eso. La siguiente ciudad. Total, no me vendían nada. A ver, a por este todos. Centraros. Por amor de eso es malo. Me van a hacer un láser. Creo que avisaré a la otra para que me cure. ¿Dónde está? ¡Oh, que está muerta! ¡No, no mates! ¡Dumban, sálvame! Dumban, revive que no usa el poder de la amistad aposta. Pero es que la otra está a tomar por culo de lejos. Le voy a pegar el puñetazo. ¡Wow! Tú, levanta también. Vale, estoy jodidamente muerto ya.
ataque láser normalito. Y no tengo poder de la amistad, claro. Sí tengo poder de la amistad. ¡Tú! ¡Vamos a ver! ¿Nos quieres curar o es que estás de huelga? ¡Ande y veste a la porra! Me ha curado después. Me encanta. Fantástico. Bien. Bien, 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 bien. Maravilloso. Estupendamente bien. ¿Qué cojones? ¿Los hacen en gris también? Eso ya es demasiado. Ande y veste a la porra. ¿Puedo alertarles a lo mejor? Pero es que el mono es evidente que oye la batalla de abajo. Ataque piedra. Buen trabajo, equipo. Ataque piedra. Me vienen todos. Pues a lo mejor en lugar de luchar arriba, lucho en el pasillo. Pero no veo la ventaja táctica. Porque seguro que el Donkey Kong me ha oído. Estoy seguro, me juego el cuello. Baja por las escaleras súper pequeñas por las cuales no debería poder caber. Y me jode los planes. Pero parece que no se ha enterado todavía. A lo mejor esto puede funcionar. El puto Donkey Kong quita lo que quiere. Si me enfrento solo contra él, le gano fácil, pero esto ya es mucha gente. Buen trabajo. ¿Te vas a morir? Vas a seguir viva. Bien por ti. Pues aguanta. Ya tenemos vida. Pues a lo mejor el cuello de botella este no ha sido tan mala idea. Parece que no nos hacen tanto daño a la vez. Aunque también tiene que ver que no esté Donkey Kong, maldita sea. Que tiene nivel 67, joder. Que ya duele. Bien, ahora es cuando. Vamos a meterles con la espadita. Los recolores están overpower, es evidente. Si te encuentras un enemigo de otro color, pues ya es inmediatamente mucho más poderoso donde va a parar. Que no solo suben el nivel, sino que encima cambian de color. Y dices, ya está, ya lo hemos liado. Aclárate, ¿a quién le vas a pegar? Vale, sin Donkey Kong todo es mucho más fácil. Y casi cumplo la misión de matar enemigos de estos, o sea que está la cosa controlada. Tomar por culo. Guantes de acciones, eso suena bien. Me quiero esos guantes. ¿Qué cojones acabo de hacer? No lo sé. Guantes de acciones, espero que sean buenos. Que hace mucho que no cambio los guantes y estos no tienen ranuras. Guantes de Al Capone. Es que no pegan ni con cola. Brazales M100 también son nuevos. Joder. Reciclaos. No pegan ni con cola. Es que los brazales de Al Capone valen mejor para otros. Brazales reciclados están tocados. Que son feísimos y eso es bueno. Y Dumban, tengo unos brazales para ti. De Al Capone. Son como los que llevas, pero ligeramente mejores al máximo. De hecho, son peores. De hecho, son iguales. Pero estos ya tienen ranura. Mira, Zula, tomar por culo, desmangado. Pues espérate. ¿Tú quieres unos brazales de Al Capone? Tú quieres unos brazales de Al Capone. Brazales de Al Capone. Que los tuyos sí que tienen por algún motivo textura. Pues ya está. Son brazaletes. Qué maza. ¿Y tú quieres...? ¿Qué quieres tú? Entre mis múltiples piedras desordenadísimas. ¿Quieres revivir? A lo mejor revivir sería útil. No, para poder utilizarlo tiene que morir. Aunque revive con poca vida. No estoy seguro, a lo mejor no es mala idea ponerle revivir. Pero tiene que haber algo mejor. Escudo físico. O algo así, porque la matan muy rápido. 42%. ¿Y cuánto tenemos? 42%. 42% es decente, ¿eh? No tenemos muchas ranuras que digamos tampoco, pero bueno. Y aquí, pues, evidentemente... No lo sé. ¿Qué hace invencible?
Probar a sobrevivir con un PvP sin capacidad. Joder, esta mierda es lo que tiene que haber puesto, definitivamente. 20% de no morir, que hasta la matan con mirarla. Pues ya está. Y Sul, creo que no te he puesto alguna ranura, ¿eh? Míralo, encaste vacío. ¿Qué quieres? ¿Quieres más fuerza? ¿Tienes solamente 1500 y pico? Creo que necesito más fuerza. Algo de defensa tampoco me vendría mal. O la posibilidad de sobrevivir tampoco me vendría mal del todo. La invencibilidad esta de las narices, creo que tenía varias. No tengo varias. Prefiero que la curandera sobreviva. Yo me las puedo apañar, más o menos. Defensa etérica para el siguiente jefe. Es un spoiler. Baneo para siempre. ¿Qué hace Agreste? Nada. Literalmente nada. Planta firme... No sé si tengo... Debo tener en algún sitio. Defensa etérica. O escudo etérico. Son todos físicos. ¿Manto telúrico es como se llama? Nope. ¿Dónde estará? Creo que no tengo defensa etérica, ¿te lo puedes creer? Solo tengo escudos físicos. Solo escudos físicos. Ni una defensa etérica. ¡Ah, que son azules! ¿A quién se le ocurrió? 37 defensa etérica. Venga, que tengo poquita, ya está. O puntos de vida, demasiado tarde. Tengo robar PV, aunque no noto el efecto, pero bueno. Arreglado. Todos bien, vamos a enfrentarnos a Donkey Kong de una vez. Venga. Pero me he cambiado los guantes. Ah, no podemos perder. Nos está moviendo. Creo que le ha dado un infarto cerebral. Ah, no. Robótico, pero infarto cerebral. La placa base o algo se le ha jodido, se le ha frito. Y por eso no bajó al combate de antes. Creo que podemos hacer un ataque en equipo, venga, una vez, que no se diga. Ataque eléctrico. Son 3000 puntetes, así que haz que no. Ataque... Esto de quedarte en el suelo, que jode. ¿En el arma metería artes curativas? ¿Cómo? Estáis todos locos. No sé de qué estáis hablando. Me estáis engañando todos. Escudo de algo, de eso. Buen trabajo, equipo. Tengo robar PV, pero es al atacar. ¿Cómo que artes curativas? No tengo artes curativas. Oh, mierda, me he equivocado de ataque. La gente está viniendo. Estáis todos locos. Queda poca vida, creo que nos podemos centrar en él. Está desangrado, este eventualmente se morirá, pero yo también. Ah, bien, me está curando la tía de curar. A veces lo hace. Aunque parezca increíble. Eso es malo. Oh, gracias por levantarme. Yo puedo levantar... Ah, sí, puedo levantar a mis aliados, pero parece que nunca lo hago. ¡Hala! ¡Hala! ¡Nos inventamos el daño! ¡Venga! ¡Festival del humor! ¡Qué gracioso! ¡Madre mía! ¿Cómo se lo pasa el robot? ¡Hala! Pegarle a este en plan vengativo. Pero se inventa el daño. He hecho pues 550.000 de daño. Y ya está. ¡Ea! Os sigamos matando un enemigo tras otro y matar a este... ¡Ah! Este es el de arriba, vale. Un enemigo menos que tengo que matar. Bueno, tengo que matarlo ahora, pero... ¿Qué digo? Este tío ha venido, sabe Dios de dónde. Digo, en cuanto intento matar a alguien, vienen todo el ejército. Me oyen de alguna forma y dicen, ¡tos para allá! Dios, vaya recompensa de mierda. Siento que mis esfuerzos se han visto recompensados. La batalla no ha terminado. Ah, sí, ha terminado. Cara con sangre. Magnífico. Cilindro avanzado. Maravilloso. Reconstruir a Ignacia. Hecho, prácticamente. Bien, este tenía que estar aquí, pero ya no está aquí porque se ha bajado abajo porque tenía que ir al servicio. Mira, por cierto, Rein, ¿te lo puedes creer? ¿Ves esto de aquí? ¡Oh! Es como si estuviera, pero no está. Lo estoy atravesando. ¿Sabes por qué? Porque es un holograma.
como los que llevas viendo desde que, ni siquiera desde que has venido a Mekonis. Yo creo que en Bionis también había algún holograma de estos. En el laboratorio científico al principio del juego donde estaba la monada no había cosas de estas brillantes hologramas. ¿No había monitores con hologramas o algo así? O sea, llevamos viéndolo bastante tiempo, tío. Que es un holograma de la ciudad no quiere decir que sea distinto a lo que ya llevamos viendo todo el puto juego, macho. O sea, por hologramas no va a ser.